ahí están mirando equipos de operaciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas, coordinados con el Ministerio Público, intervinieron esta mañanita el sector de Capotillo en el Distrito Nacional en una acción conjunta en la cual ocuparon más de 20.000 gramos de distintos narcóticos, ocuparon armas, decenas de máquinas tragamonedas y otras evidencias en la calle 42, la famosa calle 42 que querían hacer como que era algo chulo. Bueno, en esa calle, en la 42 con José Martí, apresaron a 17 personas, ocuparon 5.097 gramos de cocaína, 15.373 gramos de marihuana, 136.7 gramos de crack para 20.600 gramos, eso es 20 kilos. También se incautaron dos pistolas calibre 9 milímetros con su cargador y varias cápsulas, 6 balanzas, un radio de comunicación, decenas de armas blancas, 30 máquinas tragamonedas, 21.000 pesos dominicanos. Chime lo encuentro. Con estos operativos, dice una nota de la DNCD, está mostrando su lucha contra el microtráfico. Dice que los detenidos y las evidencias, algunos de ellos, de los detenidos, tienen antecedentes por tráfico de droga. Ahí está mirando esta publicación, es de la Dirección Nacional de Control de Drogas, de lo que ocupó a esta hora de la mañana, miren ustedes, todo lo que tienen las máquinas tragamonedas en ese centro, que algunas personas en algún lugar que llegaron a pensar que era algo como, ay, hasta turístico, ¿recuerda? La 42, bueno, pues ahí llegaron. Ven que es el video de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Gracias a todos ustedes por la atención que prestan. Yo soy Edith Febles, estoy aquí para acompañarles a partir de esta hora, gracias a los que están a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y a los que están fuera de nuestro país. Ahí están ustedes a través de esta plataforma, todos los que están en nuestro país y que pueden o que están fuera del país, yo les pido por favor que nos sigan, que se suscriban y de esa manera apoyan el contenido. Quiero, señor director, ver el operativo de esta mañana en la calle 42 desde otra perspectiva, de otra mirada. Esta vez desde la de los curiosos, hay un video viral en redes sociales. Miren ustedes cómo fue el operativo, porque lo recibieron a tiro limpios. Ahí tienen ustedes los curiosos que parecen celebrar, hay un fuerte tiroteo, dicen que algunos agentes fueron recibidos a tiros, sin embargo en su comunicado oficial la DNCD dice que nadie resultó herido. Repetimos, esta es la intervención de la Dirección Nacional de Control de Drogas, como dicen los jóvenes en el barrio, se tiró la DNCD. Se tiró la DNCD en la calle 42 de Capotillo, 17 arrestados, ocuparon drogas, ocuparon armas. Hay gente que será procesada. Eso es lo que estamos viendo a esta hora de la mañana. Señor director, vamos a... Ahí se escuchan los tiros. Se escucha. Es una refriega. Lo sacaron a tiro. Entonces, señor director, vámonos con el video que originalmente graba la Dirección Nacional de Control de Drogas. Es el video de su operativo que a esta hora de la mañana, hace aproximadamente una hora, ha sido colgado en sus redes. Nos fuimos. Operativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas.